Muy buenas a todos. Estamos aquí en Kayako, Uruguay, en un nuevo video, una nueva aventura. Miren con quién estamos esta vez. ¿Cómo estamos, Gaby? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Pronto para una nueva aventura? Vamos a ver qué nos va a contar. ¿Qué sacamos? Hemos parado aquí al costado de la ruta. Vinimos por 2 horas más o menos. A ver si tenemos suerte. Y bueno, vinimos en busca de las carpas. Las famosas carpas. A ver si hay en esta zona del norte de nuestro país. Vinimos a un arroyo bastante sencillo, chico. A ver si preparando masa y demás podemos conseguir alguna captura de una carpa. Así que si querés ver cómo nos fue en esta aventura, quédate en Kayako, Uruguay, y no te pierdas esta jornada de pesca, una nueva aventura. Vamos a recorrer un poco la costa del arroyo, a ver si encontramos un otro pesquero interesante, por lo menos más prometedor. Bruto monte. Acá limpiaron todo. Fuego y todo, ¿eh? Acá está bueno. ¿Nos quedamos acá? No, pero dale bien, mira. Vamos a ver si nos quedamos por acá o no. Ya les mostramos cómo nos va. Bueno, acá estamos ubicados al final. Nos decidimos por este lugar. Tenemos nuestra línea tirada acá para carpas con masa y maíz. 4 anzuelos. Gaby está armando con lombriz ahí para probar si sale algo. Y ahora vamos a buscar algunas mojarras por acá, a ver si podemos tirar algún embolladito ahí en la zona de los árboles. Y bueno, probar a ver si tenemos suerte. Vamos a estar algunas horas nomás, no mucho tiempo, pero... Acá tenemos el mojarrero con lombriz. Vamos a probar este pedacito. Acá hay otro. Había otro acá. Acá hay otro pedacito. Ser generosos en este caso. Bueno, vamos a hacer una mojarreada, así podemos tirar el embollado. A ver qué nos depara la suerte aquí en este lugar. Ahí está lleno, mujer. No, qué bichos son. Arrasan con todo y no quedan prendidos. Ahora sí, esta sí va a quedar. Ahora sí, te dije. Tremenda mojarra. La tercera es la vencida. Que se dio por vencido, Gaby. Ahora sí, alta mojarrita, vamos a encarnar y vamos a tirar para la tararira. ¿Querés bajo puente? Bueno, se nos ha terminado la jornada. Tuvimos solo una moción en la caña de Gaby con mojarra, pero se llevó todo. Pudimos sacar algunas mojarras y después nada más, por lo menos en este ratito que hemos estado. Así que bueno, este video llegó hasta acá. Nos vemos en una próxima recorrida.